Polémica en el Senado por una iniciativa del gobierno que busca modificar las consultas previas al considerarlas un obstáculo para el desarrollo del país. ¿Qué es la consulta previa? Es un derecho fundamental que tienen los indígenas, los negros y los ron a ser consultados toda vez que una medida legislativa o administrativa los afecte. Por eso, desde el Senado le piden al gobierno nacional que no acabe la consulta previa y que esta ley no sea aprobada por medio de fast track. Lo que buscan es reglamentar ese derecho, nosotros lo estamos entendiendo, los indígenas y los grupos étnicos entienden que el gobierno lo que quiere es limitar un poco ese derecho. Nosotros decimos que tiene que esa reglamentación hacerse bajo el principio de la progresividad. Por eso hemos considerado nosotros que ese proyecto que de consulta que está presentando el gobierno debe ser un proyecto que debe retirarse. Aseguran que si la consulta es eliminada de las comunidades, estas quedarán desprotegidas ante abusos e inconformidades a que tuviera lugar por parte de terceros. Y por eso el gobierno debe retirarlo y bajo una nueva metodología, en acuerdo con los indígenas y los afrocolombianos, construir un nuevo proyecto que pueda ser discutido para que luego venga al Congreso de la República. A esta iniciativa se piensa en sumar comunidades negras, raizales, LGBTI, que ven en esta figura una oportunidad para generar participación en la sociedad y ante sus mandatarios y autoridades de orden civil, policial y militar.